Bueno, vamos a dar inicio nosotros. Empiezo leyéndoles un poema de la escritora. Amor. Si muero de amor, que las olas puedan acariciarte en mi esencia. El canto de las aves llega a tu ventana y recordando cuando éramos una sola. Si muero de amor, que la luz permanezca a tu lado. En cada sombra te acompañe, siguiendo tus pasos, cuidando de ti. Seré un ángel guardián, si muero de amor, que tus ojos aún puedan mirarme, como un recuerdo de lo que fui para ti, viviendo en tu pensamiento. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen, a las personas que están aquí presentes. Vamos a hacer la presentación del libro Romanticismo entre Mujeres, de Gigi Vargas, una totonilquense, que bueno, ahorita ya nos va a mencionar su trayectoria de cómo ha llegado hasta este punto, cómo ha estado caminando para poder sacar a la luz este libro y que nos lo presente aquí. Bueno, les decía, es totonilquense y ella nos va a seguir platicando sobre su trayectoria. Hola, buenas tardes. Les platico un poco de mi proceso de este libro, Romanticismo entre Mujeres. Es un poemario. Es una recopilación de poemas que comencé a escribir desde los 15 años. Gracias a la lectura, a talleres de literatura, se me dio el gusto por escribir, sobre todo poemas que gracias a este género literario me ha permitido expresar mis emociones, mis sentimientos, en general, todo. Romanticismo entre mujeres, como su nombre lo dice, por sí solo habla del amor entre mujeres, habla del amor libre, habla del desamor, de rupturas amorosas, habla de oscuridad, también de felicidad. Este libro, básicamente, yo lo quise dividir en cuatro capítulos, ya que como habla del amor, del desamor, no quise que hubiera un desorden en estos poemas. Y se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo habla del amor, de cuando te enamoras, cuando te gusta alguien, y no puedes expresar esas emociones, esos sentimientos. Lo titulé Mariposas en el corazón. El segundo capítulo se titula Cortavenas. Cortavenas es un proceso, en lo personal para mí, o una etapa, quizás la más difícil de vivir el amor, ya que este capítulo habla del desamor, habla de un rechazo amoroso, habla de problemas de pareja. Y el tercer capítulo se titula Hasta luego no, adiós. Este capítulo habla del aterrizaje, habla de una sanación de pareja, de una ruptura amorosa, habla de identificarte como ser humano que sola o solo puedes vivir sin necesidad de tener una pareja, que se pueden hacer las actividades diarias, que se puede ser feliz, ¿verdad? El cuarto capítulo se titula Yo soy. Este capítulo tiene un poco de variedad de poemas. Hay soledad, habla de oscuridad, habla de amor también. Y bueno, estos cuatro capítulos, en cierta manera, pues, la realidad del libro habla de mí, los cuatro capítulos hablan de mí, hablan de quién soy yo, quién es Gigi Vargas. Y habla cómo viví el amor, cómo viví el desamor, cómo viví la oscuridad, cómo viví la soledad. Y bueno, me gustaría mucho leerles algunos poemas que a mí, en general me gustan todos, pues claro, ¿verdad? No puedo decir que no me gustan ninguno porque yo los escribí. Y
Les voy a compartir uno de cada capítulo. He elegido algunos que me gustan. El del primer capítulo, Mariposas en el Corazón, se titula Tres Tazas de Café. Su arte es como el sol por las mañanas, resplandeciente, manifestándose en su sabiduría. Ávida de volar, crea para compartir el linaje de sus horas. Se sumerge en su realidad, un reto habitar el paraíso donde nacen sus locuras. Hablar de su sonrisa es un viaje constante de emociones, donde no hay vacío y silencios. Te pierdes en el mundo de sus historias. No existe quien invada su espacio, solo tres tazas de café. ¿Por qué tres tazas de café? Porque solamente tres tazas interrumpieron la plática. Yo no pude interrumpir. Del segundo capítulo, Cortavena, se titula Me rindo. Me rindo a ti, a amarte, mirando el brillo de tus ojos, tu sonrisa que enamora. Me rindo a todo y nada contigo, escuchar tu dolor cuando no es por mí. Me rindo a un amor que no puedo palpar, a ilusiones que hieren silencios, palabras que se pierden en el viento. Me rindo a tus brazos, en un último susurro, diciéndote amo. Bueno, yo creo que el poema explica por qué nos rendimos, ¿no? Cuando pues esa persona que amamos o que deseamos que esa persona que nos gusta nos pele o nos haga caso, pues al final nos rendimos porque pues ya no tuvimos esa suerte, ¿verdad? Del tercer capítulo, hasta luego, ¿no? Adiós. En este capítulo de despedidas, de sanar, de aterrizar la parte en donde ya no eres nada de esta pareja. No. Comienza de esta manera, no le puse un título, pero comienza así. He escrito más de 100 páginas que hablan de ti, de nosotros. He roto algunas de ellas para sanar el dolor. Borré fotografías para quitar tu recuerdo. Resguardé los poemas que te escribí porque forman parte mía. Cada palabra trazada fue cierta y salió del alma. Hoy sirve para darme cuenta que el amor vive en mí. Aún hay historias por escribir con otro nombre. Y realidad es esa, ¿no? Que hay amores que pueden durar toda la vida, hay amores cortos, largos. Mas, sin embargo, hay más personas que van a llegar a tu vida, como lo dice el poema, con otro nombre. En el cuarto capítulo, Yo Soy, se titula Amor Oculto. No sabía de tu existencia, que podría enamorarme de ti. Luché contra todo sentimiento, sorpresa al corazón, que siendo mujeres tú serías mi pérdida. Vivir ocultas, evitando críticas y maldad. No existe amor perfecto que la sociedad pretenda probar. Quiero tomarte de las manos, gritar que te amo y al mundo dejar a un lado. Yo pienso que el amor es libre, el amor es bonito, lo vivas con quien lo tengas, ¿verdad? Y pues, estoy muy agradecida por darme la oportunidad, por darme este espacio del autor de tu lectura. Comentarles también que mi libro lo pueden encontrar en esta librería y voy a estar aquí el día de hoy, no sé, yo creo que hasta las 8 de la noche para que se vengan y firmarles este libro y tomarnos una fotografía y un café, tal vez tres tazas de café. Y bueno, le paso mi micrófono. Muchísimas gracias. Como ella comenta, aquí va a estar con nosotros, pero queremos platicar un poquito más contigo para que nos conozcan. Te conozcan a ti y a nosotros como librería, el autor de tu lectura, que estamos aquí en Atotonilco. En el primer poema me llama la atención el título, Tres Tazas de Café. Ahorita dices un comentario de que solamente duraron la plática tres tazas de café. Entonces, ¿qué tan fan del café eres? Porque tres tazas puede ser poquito o mucho a la vez. No, yo soy súper fan, adicta al café, me encanta el café.
este poema habla, ahorita que lo comentas, habla de una plática con una persona que estaba conociendo. Esta persona pues empezó a platicar de lo que le gusta hacer, de sus experiencias de vida, de sus viajes, de sus metas, de sus proyectos. Y yo no podía interrumpir la plática. Nada más tres tazas de café lo pudieron interrumpir, porque ya terminaba de tomar esa taza, entonces tenía que ordenar otra. Mas, sin embargo, ella seguía con su plática y yo pocas veces pude interrumpir la plática. Entonces, aparte, yo soy una persona que sabe escuchar, que sabe esperar el tiempo o la pausa para poder compartir lo mío o hacerle preguntas a la persona. Por eso, tres tazas de café. Gracias. También otra pregunta que tenía pendiente, que tenía una inquietud, es de cómo podemos hacer para que los jóvenes se animen, porque escribir puede ser que sea fácil o difícil para algunos, pero ¿cuáles son las características o cómo le pueden hacer, algún consejo que les quiera dar? Ya que aquí en Santo Domingo creo que hay mucho talento, solo falta que se animen, que se crean lo que escriben, que en verdad crean en sí mismos. ¿Qué consejo les podemos dar? Ya que ustedes de aquí a Totonico sacó un libro, desconozco la verdad cuánto tiempo tiene escribiéndolo o desde cuándo tiene esa recopilación de poemas, también se nos puede comentar eso. Bien, yo comencé a escribir desde los 15 años. La escritura siempre me ha permitido desahogar sentimientos, mis emociones. Pues sobre todo me ha permitido conocerme, revalorarme. Yo siendo una persona un poco solitaria, pero me encanta, yo disfruto mi soledad. Y el tener una libreta, un lápiz, una pluma, una hoja, donde sea, hasta en el celular escribo. Porque es mi desahogo, es mi liberación, es mi yo. Entonces, como te comentaba, yo comencé a escribir desde los 15 años e invito a toda la sociedad, jóvenes, adultos, que escriban sus sentimientos, que desahoguen sus emociones, por sobre todo en esta etapa difícil de la pandemia. Considero que escribir te libera, hasta llorar también, o sea, al momento de escribir vas desahogándote. Y lloras también porque es un sentimiento, un dolor o una felicidad también, porque la felicidad también te hace llorar. Entonces, de verdad yo les invito a que si escriben, puedan publicar también, porque este es mi primer libro, que también me llevó un proceso para tomar esa decisión. Pues yo ya tenía, pues varias libretas, varios escritos, dije, yo creo que ya es momento de que alguien me lea, con tan solo una persona bastaba que leyera, que quizás me conozca, o tal vez ni me conozca, pero me animé, me atreví, porque hace ya 5 años yo le había regalado un libro pasado a una pareja de todos los poemas que le había brindado. Y de ahí fue la idea, dije, ok, tengo este libro, que pues no es un libro formal, es un libro empastado, regalado, dedicado a alguien. Y entonces visualicé ese momento y dije, ya, yo creo que ya, o sea, tengo tanto escrito que por qué no darlo a la luz. Entonces, este proyecto lo pensé hace 5 años. Durante esos 5 años pasaron muchas situaciones, muchas cosas. Este año me llegan mensajes divinos de la vida de Gigi. Acuérdate que tenías este proyecto. Es momento de que ya lo expongas, ya lo regales a la gente, a las personas. Y de esa manera es como surgió este libro. Tardó este año 5 meses para procesarse, entre la edición, encontrar editores, todo. Y pues ya, aquí está, ya lo tengo. Y quiero compartir con ustedes
ese sentimiento, esa emoción al momento de yo recibir mi libro de prueba, porque cuando te imprimen, te mandan un libro de prueba para que veas que sí quedó bien la impresión, que no hubo errores. Entonces, cuando llegó, yo, o sea, lo abrí y dije, no puede ser, no lo puedo creer, ya lo tengo en mis manos. Les juro que sentí en el corazón que se me aceleraba, muchos sentimientos, muchas emociones, no me la podía creer. Y lloré, muy gustosa, dichosa, lloré porque vi algo ya realizado, algo mío. Porque de otros escritores he leído y sí, son muy famosos. Yo voy iniciando, pero me sentí muy orgullosa, me siento muy orgullosa porque, pues, aquí está el libro y los invito a que lo lean, a que viajen en este libro, en esas cuatro etapas que yo le llamo etapas del amor. Algunos me comentan que cuatro etapas son poquitas, pero para mí son cuatro, que me ayudaron a revalorarme, a conocerme más, a disfrutar la vida y sentirme y ser feliz. Entonces yo les invito a... también a que me sigan en mis redes sociales para que me conozcan más, quién es Gigi Vargas, un poquito de manera que me gusta, quién soy. Y también comparto algunos escritos o algunos pensamientos y para que me conozcan y también invitarlos a que adquieran mi libro y repetirles nuevamente que voy a estar aquí hasta las 8, quizás más tarde, no sé. Pero aquí los espero, las personas que nos están viendo en las redes. Sí, es mi primer libro. Como comentaba, pues tengo muchos escritos. Y ya viene otro en camino. Ya está listo, nada más es cuestión de... Otro bebé, exactamente. Sí, este es mi primer bebé, como así lo dice usted. Sí, realmente porque sigo invirtiendo. Y sí. Muy feliz por tener este bebé. Muchas gracias. Sí, como aquí comentan que es un buen libro, la verdad que sí, yo estuve leyendo los poemas y lleva una secuencia muy padre de estas cuatro etapas que nos va desde esa parte donde todo es flor y dulzura, del amor, que todo es agradable cuando inicia, después ya la parte donde... pues como dice el segundo título, cortavenas, perdón, ya le ando cambiando el título, cortavenas, en esa parte donde ya no funciona, pero mi corazón dice que esté contigo, ya no es saludable, pero quiero estar contigo y pues no, y es donde parte del sufrimiento, esa parte de los poemas donde te hacen sentir, te hacen recordar a lo mejor aquellos momentos donde tuviste algo, por buena o mala suerte, tuviste algún sentimiento y te recuerda, entonces te llega. Y pues bueno, para que lo busquen aquí con nosotros, el autor de tu lectura, o de manera personal con ella, para que no lo consigan y lo puedan obtener con su firma. Es su primer libro, pero como nos comenta, poco a poco va a ir sacando más, creo que ya viene uno en camino, ¿verdad? Entonces, esperemos que el siguiente ya lo tengamos aquí también para presentarlo en un momento. Y recordarles, es una totonilquense, saca su primer libro, esperemos ya pronto su segundo, y no sé si nos puede dar un adelanto como de qué va a tratar su segundo libro, o todo eso ahorita cerrado. Bueno, ¿tiene una pregunta? No, a mí me contó un pajarito que piensa poner una editorial cartonera, entonces también platíquenos de ese proyecto para que nos invite y nosotros seamos sus mejores promotores allá afuera. Excelente. Pues es un proyecto que está en mente, gracias a Israel, que está ahorita tomando, bueno, un taller de libros cartoneros. Yo lo tomé con otro colega de él, Sergio Fon, tomé este taller de libros cartoneros. Es un proyecto, todavía no lo tengo bien cimentado, voy armándolo poco a poco. Y también preparándome, porque no puedo aventarme al ruedo sin tener tanta experiencia porque voy iniciando. Entonces,
Sí, es la idea de también fomentar aquí a nuestros sobrinos, a nuestras familias, a jóvenes, fomentar la lectura. Entonces también quiero hacer un, también escritos también, fomentar lectura, fomentar la escritura, porque siento que a Totonilco le falta cultura, le falta también apoyo del gobierno. Entonces quiero fomentar eso, quiero fomentar también, como usted comentó, Editorial Cartonera, vamos poco a poco, usted ya va a saber las noticias, pero sí es la idea, y era un secreto. Pero los secretos pueden ser a voces, sí, y ¿verdad? Se arman y se abrigan más. Y lo digo porque yo también una vez ya presenté uno de mis libros en abril. Yo escribo didáctico, es lectura, expresión oral y escrita, 1 y 2, y yo sé lo que se siente, y yo sé lo que cuesta. Porque no es fácil tener un libro en las manos. ¿De dónde es usted? De aquí. ¿También? Ah, felicidades, muchas gracias. Mi nombre es Nancy Cariño. Nancy Cariño. Y ahorita que me contaron dije, no, tenemos que, para que a Totonilco tenga cultura hay que decirlo. Entonces, a los cuatro vientos. Entonces, me encantaría contar con su apoyo, podemos hacer equipo, es lo que yo necesito. Tener gente que quiera hacer esto y hacer equipo. Hacer yo equipo. Cuento, supe, me vine. Genial, entonces cuento con usted, hacemos claro equipo. Que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Igual está invitada a formar parte de este equipo. Estamos trabajando junto con Gigi Vargas para hacer crecer esto, porque es muy importante que los atotonilquenses reconozcan que hay talento y que se puede, que hay apoyo, tal vez a lo mejor no externo, pero nos podemos apoyar entre nosotros, que ya alguien ya inició el camino y podemos partir de ahí todos juntos. Sí, cuesta mucho tener el libro, como aquí comentaba Gigi Vargas, cuesta. Y a lo mejor cuando tuvo su libro, sí sintió esas ganas de llorar, porque en verdad pesa. No solamente el escribir y saber que quieran leerlo, sino que el trayecto desde revisión, impresión, revisar otra vez, mandarlo otra vez a que se reimpriman. Entonces todo ese proceso es cansado, y hasta que lo tienes en la mano ya para tenerlo a la venta, ya es un logro que se pueden obtener. Claro, a lo mejor ahora los que van iniciando en este proyecto se les dificulta más, porque tienen que abrir los caminos. Y a todos los jóvenes los invitamos, en verdad, si quieren escribir o ya tienen algún escrito y quieren presentarlo, pues bueno, yo creo que a lo mejor tenemos los caminos, no todos, pero poco a poco nos vamos a ir abriendo entre todos, podemos hacer un equipo para que salgan más escritores y que sea como este evento de la Freely tercera edición, siga habiendo más y más escritores de aquí de Totonilco. ¿Algún mensaje que quieras dar? Pues creo que ya los dije todo, y si me faltó alguno ya los estaré comentando en mis redes. Agradecerles que me estén escuchando, agradecerles los que ya leyeron mi libro, y vamos con este proyecto. Entonces vamos a hacer equipo, quienes se quieran acercar, están mis redes referente al proyecto de la editorial. Entonces aquí estamos, ya contamos con, perdón, mi nombre es Nancy Karina Martínez Torres. Con Nancy Soy Karina. Maestra de primaria y bachillerato. Maestra de primaria y bachillerato. No sé si acá también se quiera unir al equipo. Es nuestra colega, la maestra Lupita. Sí, la maestra Lupita. No sé, yo ya te Nosotros estoy comprometiendo. Nosotros le hacemos promoción en las escuelas y en la preparatoria. Hay chicos que escriben magnífico, pero que a veces no se la creen, y nosotros tenemos que hacer que sí lo crean. Yo en primaria, lo que hago desde la asignatura de español, tengo un taller de pequeños escritores, así les llamo. Ellos se sienten grandes y se sienten ahora sí que abrigados por la lectura, por la escritura y por esa difusión. Como le llamaron cuando estudiamos nosotros, maestro lo recordará, era apreciación y expresión. Era amar a la literatura, amar la gramática, y ahora también parece que al sistema se le ha olvidado. Entonces, gracias a ustedes que dedican mucho tiempo para que nosotros tengamos ese amor por la literatura. Qué bonito, sí, aquí estamos, sí, y muchas gracias. Sí, ustedes sigan alentando a los niños, escuelas, a sus alumnos, apoyarlos, que es importante. Entonces,
invitarlos a... Gracias a ustedes. Ok, uno de los últimos puntos. A nosotros nos hace falta nuestro libro autografiado. Quisiera que nos lo autografías en este momento. Por favor, que tuviera dedicación al autor de tu lectura, a la librería que hemos desarrollado desde hace ya 2 años y medio con este proyecto, y esperamos que sean muchos más. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron en línea. Agradecemos su participación en esta presentación del libro Romanticismo entre Mujeres. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como El Autor de tu Lectura y como Gigi Vargas, Instagram, Facebook y todas las redes. Muchísimas gracias y un aplauso, gracias. Estudió.